Saludos amigos, pues les presento nuevamente este Parlor 4104 modelo 1959 de mi amigo Francisco. Andamos aquí en Guadalajara rápidamente. Poco a poco se le van haciendo detalles a este autobús. Ahorita le están revisando instalación eléctrica, le están checando luces, aire acondicionado. Siempre hay detalles que hacerle, pero ahí van poco a poquito. Hace tiempo ya les había mostrado este camión, no sé si se acuerden. Aquí tenemos su sanitario con su mueble en acero inoxidable. Pareciera que el tiempo quedó parado aquí en este autobús. Que no ha pasado nada como cuando prestaba servicio en Tres Estrellas de Oro. Es un autobús amplio, muy cómodo, su sistema de suspensión muy confortable, una vista perfecta con esos parabrisas, ese tablero se ve muy padrote con ese acabado de rombos. Una carrocería muy durable y tiene una línea muy bonita este autobús. Si fuera de ustedes, ¿de qué cromática lo pintarían? ¿De qué color les gustaría verlo? Aprovecho para invitar nuevamente a los compas que se unan a la campaña de Cromáticas de México. Si tienen sus autobuses, píntenlos con las líneas de antes de autobuses. Hay varios proyectos que ya vienen ahí en camino. Van a ver que se van a animar, les van a gustar verlos así nuevamente.
Ahí tenemos la puerta de emergencia, muy singular en este modelo de autobuses. Y también tiene abierto su compartimiento de las baterías. Aquí está el sistema de aire acondicionado Carrier. Este al parecer sí trae su motor de Renault, porque el del Dyna 76 que les presenté la otra vez era de Volkswagen. Aquí tenemos el panel del aire acondicionado. Pues ahí quedó el Parlor, amigos. Espero que les haya gustado y les mando un saludo.